¿Cómo ve usted a Petro? Petro. Petro. Solo así, míreme. Petro lo conozco, no soy muy amigo de él, sí, la verdad. El pensamiento de él. Es un hombre de izquierda democrática. Es una persona que ha logrado calar en el corazón y en la inteligencia de mucha gente. Sí. Hay mucha gente que se sorprende del caso Petro. Yo no, yo sí, desde que salió de la alcaldía dije, Petro va a ser un fenómeno político nacional, porque a Petro lo persiguieron, porque a Petro no lo dejaron gobernar, porque a Petro le pusieron encima la justicia y el Ministerio Público, etcétera, y todo el mundo se dio cuenta, sobre todo los estamentos más pobres y medios de la población que lo estaban persiguiendo. Y al cambio de eso, en Bogotá, Petro ayudó a la gente, Petro subsidió el agua para los pobres, Petro subsidió el transporte del metro para los pobres, Petro se preocupó por la educación de la gente más necesitada. Entonces, eso fue logrando cauda. Yo no soy de Petro, no voy a ser de Petro. Yo soy liberal, tengo candidato, pero a mí no me sorprende que a Petro le esté yendo bien, porque es que no hay otro líder de esa talla, no hay más, ¿sí? ¿Cierto? No hay. Así es. Bueno, usted, aquí, muchas gracias, Horacio. No, encantado. Y ojalá tengamos mucho tiempo. Me gustó de mucho verlo. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, cuesta, usted bien, cuesta. Chao, chao.